Hola, hola mis amores, bienvenidos a este canal y a un nuevo video. El día de hoy vamos a pintar esta pieza súper rápido. Yo sé que este es un canal en el que yo hago reseñas de belleza, de mamá. Sé que últimamente he estado subiendo algunos vlogs, pero también a mi canal han llegado personitas que pintan y estoy pensando seriamente en crear un canal solamente para enseñarles varias de las técnicas que sé. Yo no soy la más dura, pero lo podemos intentar. Puedo compartirles un poquito de lo que sé y bueno, aquí estoy yo con mi cara de loca, sí señores, claro que sí, con esta pieza hermosa, me encanta, esta pieza es muy muy bonita, es un Buda, este Buda tiene aproximadamente 30-35 centímetros, es en yeso y lo primero que vamos a hacer es a pulir esas asperezas que tiene en la piel, como esas imperfecciones que se le ven sobre el yeso, que no queremos que se vean a la hora de pintar. Entonces lo que vamos a hacer es con nuestra lija suavecita, yo normalmente uso una 40 de agua, algo muy muy suave. Voy a ir lijando suavemente movimientos circulares o de arriba hacia abajo hasta que estas imperfecciones desaparezcan. Le voy a lijar muy bien sus bracitos y bueno, para quitar esas bolitas que se hacen normalmente de yeso, lo que utilizo es un sapito o una tijerita, algo que tenga punta para poder retirar todas esas asperezas y como esos sobrantes de yeso que no van ahí, que no deben estar ahí, entonces lo que hago es hacerles un poquitito de presión y ellas desaparecen. El yeso es muy fácil de trabajar en cuanto a esto porque es muy blandito, como muy suavecito, entonces es súper fácil de retirarle todas estas imperfecciones. Aquí lo que estoy haciendo o lo que voy a hacer con la lija es tratar de desaparecer esa arruguita o ese manchoncito que se me hizo con una presión cuando traje las piezas de Bogotá a mi casa. Se le hizo una presioncita con otra pieza que traía y bueno, hay que quitarla con la lija. Vamos a pintar esto en un solo tono, en algo muy glam, algo muy luxury. Lo vamos a hacer en este tono nácar dorado de la marca Oro Color. Y le vamos a poner uno que otro toquecito dorado, pero vamos a pintar toda la pieza en este solo tono. La verdad es que hoy por hoy esto está muy de moda. A la gente le gusta muchísimo el acabado que deja este color, este tonito. Entonces lo vamos a aplicar. Y para esto voy a estar utilizando sobre las superficies más lisas este pincel blando y plano. Siempre antes de empezar a aplicar la pintura, sea el color que sea, lleve o no lleve base, siempre verifico que todas las superficies que deben verse muy lisas, realmente estén muy lisas, que no tengan asperezas, porque al momento de aplicar, pues se va a ver horrible la pintura. Aquí voy a sacar un poquito de pintura en una tapita aparte o en una paleta porque recuerden que no debemos trabajar desde las tapas de nuestro producto. Estos son malas prácticas y la verdad acaban con nuestros acrílicos. Miren qué divino, ese tono es hermoso. A mí personalmente me parece bellísimo. Y vamos a empezar a aplicarlo en la carita, sobre la piel con nuestro pincel blando. Este pincel está nuevo, así que solo lo voy a usar para aplicar la piel, las partes lisas, las partes que no tienen textura. Me perdonan, allá al fondo está Emilianito leyendo y Tiaguito estaba haciendo tarea, entonces salen por ahí en una que otra partecita del video. Ustedes por favor ignórenlos. Vamos a pintar. Recuerden siempre que vamos en una sola dirección, de arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, pero vamos en un solo sentido para que la pintura no se vea como pegoteada. El secreto de este tono de Oro Color es coger una muy buena cantidad y saberla difuminar muy bien sobre la pieza para que no se vean manchones ni pegotes. Recuerden siempre, después de haber puesto lija, de haber lijado, limpiar muy bien con un paño húmedo. Este pincel despelucado que ustedes ven aquí, que está súper feo, lo voy a usar con la parte con textura para aplicar mi acrílico sobre la parte con textura, porque si uso mi pincel nuevo va a quedar vuelto nada. Miren cómo está este pincel, el estado de este pincel es justamente por eso, porque siempre aplico la parte texturizada con un pincel así y se dañan, o sea, se vuelven una nada. Así fue como nos quedó ya la pieza después de dos o tres capitas. Yo realmente le pongo de dos a tres capas siempre para que ese nácar se vea muy muy lindo. Y luego de esto voy a utilizar miga de pan o hojillas para dorar y voy a hacer una que otra partecita de la manta de nuestro Buda para que se vea muy muy bonito. Aquí les enseño, estas son las hojitas para dorar que yo tengo.
Esto es súper fácil de aplicar, ustedes solamente aplican el pegante. Es un pegante especial para escarcha o venden como geles especiales para esto. La verdad lo hay de muchísimas marcas. Yo aquí les voy a mostrar el que yo utilizo normalmente, este me encanta. Ustedes lo aplican, yo preferiblemente lo hago con el dedito para poderlo, que no quede tan cargado de pegante o si no se vuelve una nada la hoja y no funciona. Lo aplico con el dedito a toquecitos, lo dejo secar y cuando lo toco y está en punto mordiente, pongo la hojilla y le hago presión con el dedito o con uno de estos pinceles que son para motear. Suavecito, cuando ya ha pasado un ratito, que yo sé que ya el pegante secó, le doy toquecitos y en movimientos circulares voy quitando el exceso de la hojilla, lo que no pegó, lo que sobra, para que no me quede así como feito, sino para que le dé la forma y se vea bonita la pieza. Así es como se va viendo. Perdón el reguero, tengo los niños en la casa, mi taller está en la mitad de la sala, entonces perdón por eso. Y aquí estoy nuevamente mostrándoles el proceso, aquí le estoy haciendo presión a la hojilla, esperando que seque un poquito. Y cuando ya haya secado nuestro pegante de base, le voy a dar circulitos con este pincel y voy a retirar el exceso. Miren cómo se ve de bello, la verdad es que esto es bien, bien lindo. Uy, hay que enfocar el... Ahora sí. Mis amores, una vez todo esto ha pasado, antes de hojillar, perdón, se me escapó decirles, yo aplico la laca, no les mostré, se me olvidó grabarles, pero aplico la laca con la que voy a sellar ese tono que usé de base en toda la pieza. Lo que hago es aplicar una o dos capitas de laca, yo utilizo la de Pintuco, Pintuco Terinza, perdón, es muy buena laca, se la súper recomiendo. Y bueno, ya después de esto ojillo y terminamos nuestra pieza. Luego de terminar y ya estando hojilladita, yo espero que este video les haya gustado muchísimo. Esta es una pieza que la verdad es muy sutil, es muy linda, este acabado es precioso, a la gente le gusta muchísimo. Si tú que me estás viendo quieres emprender, esta es una buena opción. Oigan, y no se les olvide que la base de la parte de abajo va en negro, este acabado es súper importante para que la pieza luzca muy muy prolija y nuestro trabajo se vea muy muy bonito y elaborado. Un besito enorme y si no se han suscrito, por favor no olviden suscribirse, activar la campanita. De verdad que espero que este video les guste mucho. Nos vemos en el próximo. Bye.